pastor would say. Matrimonio. Marriages. Viviendo de apariencia. Who live off a facade. Viven como USA y Irak. They look like they live like the USA and Iraq. Pero no quieren buscar ayuda. But they don't ask for help. Porque quieren mantener la apariencia. Trying to keep up an appearance. De que son el matrimonio perfecto. Of being the perfect family. Sabiendo que hay situaciones. Knowing full well there's a situation. Que necesitas el consejo. And you need the advice. De un matrimonio. The counsel of a marriage. Que ha sido procesado. Who's been processed. Y ya ha vencido. And has overcome those areas. Mujeres de apariencia. Women who keep up the image. Mujeres que quieren vivir de apariencia. Who want to live off an image. Ay, Dios mío. Here we go. Ámenme. I hope you love me after this. ¿Cuánto me aman? You still love me? Usted la ve muy bonita en la calle. On the street she is beautiful. Muy arregladita. Well put together. Pero su casa es un desastre. And her house is a mess. Duran hasta una semana sin lavar los trastes. A whole weekend they haven't done dishes at home. Ya la ropa no le cabe en la casa de ropa sucia. The clothes don't even fit in the hamster. Prefieren ir a la tienda a comprar que irse a lavar. They'd rather go buy clothes than go wash laundry. Pero viven la apariencia de la cristiana neta. And they have this image of a perfect Christian. Mujeres. Women. Que no se someten. Who don't submit. A su marido. To their husband. Y en la iglesia vienen a hablar muchísimas lenguas. And the church they speak all kinds of tongues. Mujeres, women, que de su boca from their mouth, solo salen palabras they speak words hirientes that are hurtful, que no le dan testimonio no a su esposo ni a sus hijos to their husband or children, pero en la iglesia church, tienen una apariencia they have an image de que son las más puras y las más castas pure and holy. Y me voy rapidito porque no vamos. I'm gonna be quick about this. Hombres de apariencia. Men who have an image at church. Usted lo ve ellos todo lindo. They all look real good. Solamente se preocupan por ellos. And they worry about themselves alone. Y no le importa la mujer. They don't care about their wives. La mujer tiene que hacer malabares. The woman has to do wonders and tricks. Para poderse arreglar el pelo. Just to fix her para hair. Poderse maquillar. Or put out some makeup. Para poderse comprar una ropita bonita. Or buy some nice clothes. A veces no hay nada que comer en maybe la casa. No food at home. Pero yo tengo que andar lindo. But I gotta look cute. Porque el importante soy yo. Because I'm the one that matters. Porque si me ven feo en la calle, ¿qué van a decir? If I look busted on the streets, what are they gonna yo think? Soy un líder. I'm a leader. Yo soy un ministro. I'm a minister. ¿Y qué es lo que tú te crees? What do you think, bro? Pero le diste una bofetada a tu mujer. And you, did you smack pero your le tiraste wife? Los platos atrás. Did you throw dishes pero at your la ofendiste y hablaste offended, mal. You spoke harshly y después to your viene wife. Aquí y dice, Señor, yo te adoro. And pretending to y te paras God en tu posición como si nada. And you stand like pero nothing. Enamoraste la del trabajo. But you was kick it to your coworker. Y aquí eres de que el santulón. I hear you're so holy, brother. De que el ministro. You're the minister. Pero ¿sabe qué? Te tengo noticia. Can I give you some news update? Que la Biblia dice que los siete ojos de Jehová están sobre la tierra. The seven eyes of God are on tú the puedes earth. Engañar a quien tú quieras. You can deceive whoever you want. Pero a Jehová tú no lo vas a engañar. But not the Lord. Tú no vas a vivir de apariencia. You're gonna live of an image. Si tú no ayudas a tu mujer. You don't help your woman. Si tú no la amas. You don't love your woman. Si tú no la respetas. You don't respect her. Si tú no la cuidas como un vaso frágil. Care for her like a fragile si tú la tratas como una basura. If you treat her like trash, no me venga a decir don't aquí tell here que tú amas a Dios that you love God y que tú le sirves a Dios. And you serve God. Ay Dios mío, no he entrado ni en la primera columna. I'm not even reached the first pillar yet. Servidores de apariencia. Those who serve based on appearance. Ay,
Dice José que también que iba el mensaje. Son aquellos. Those people que no han pasado ni un momentito. Have not even spent a moment en la presencia. In God's presence. Son aquellos. It's those people que dejaron de buscar a Dios. Who stop seeking God. Y tienen su servicio. They want their service como si fuera un trabajo. As if it was a job. Son aquellos. And it's those que están, como dice mi amigo Miguel Sánchez, like my friend says, están más secos que un rabo de yuca. They're more dry than a potato. Y quieren venir a decir que son líderes. And then they want to claim to be leaders. Son aquellos. It's those folks. Es que a mí no me importa tu apariencia ni a Dios. Your appearance doesn't matter to me or God. A Dios le importa tus acciones. God is concerned with your actions. Cómo tú tratas a la gente. How you treat people. Si tú no oras, vas a tratar a la gente mal. If you're not praying, you're going to mistreat people. La Biblia a mí me enseña. The Bible says que cuando Jesús estaba orando, when Jesus was praying, su rostro se le transformó. His face was transfigured. Brillaba su rostro, su ropa se puso resplandeciente, pero se transformó chelchando, se transformó en cucao, se transformó chismeando, se transformó enamorando la que trabaja con él, se transformó maltratando a la gente, se transformó criticando la visión de la iglesia, se transformó criticando al pastor. Dice que se transformó orando. He was transformed when he prayed. La única manera, the only way, que nosotros vamos a ser transformados, that we can be transformed, es cuando nos quitemos el velo de apariencia, is when we take off the veil of appearance, y miremos a Dios cara a cara, and we see God face to face, porque vamos a ser transformados. We'll be transformed por la misma gloria del Señor. By the very glory. Pero cómo va a ser, how can it be, que tú en la iglesia tienes una apariencia, you have an image in church, que tú andas con la Biblia debajo del brazo, and your Bible is on you, y donde tú trabajas, but where you work, cuando tú llegas, when you show up, dicen llegó la chismosa, they said the gossiper's llegó there, el que carga la atmósfera. Here's the one who llegó el que le debe everything a todo el mundo y no le paga. The dude who owes everybody. Llegó el que no tiene testimonio. The dude with bad testimony. Llegó el líder que está lleno de lujuria. The leader full of lust is here. El trajecito. That little outfit. La corbata. That little tie. No me dice a mí ni le dice a Dios. Does not say anything to me or God. Que tú eres un hombre de Dios. Of if you're a man of God. Te tengo noticia. Update. No había una gente vestida más linda que los fariseos. There was no one better dressed in those days than the Pharisees. No había una gente que supiera más palabra que los fariseos. No one knew more words than the Eran estudiadores the de la ley. They studied the law. Los escribas y los fariseos. Scribes and Pharisees. Pero se encontraron con Jesús. And then they meet Jesus. Y Jesús le dijo, hipócrita. He says, hypocrite. Sepulcro blanqueado. Whitewashed que tomb. Quiere tener apariencia de hombres justos. You pretend to be pious. Righteous. Porque muchos, many, debajo del trajecito, underneath that outfit, hay cositas que están podridas. There are things that are rotten. Y voy a decir algo fuerte. And this is going to sound harsh. Aunque tu esposa te solape. Te tape, te tape. Tries to cover you. Que lo menos que tú eres un hombre de Dios en la casa. The least thing you are is a man of God. Y ella por temor no hable. And out of fear she won't say no a quiere word. Decir que tú seas un hombre de Dios. It still doesn't mean you're a man of God. Just because she covers up for you. Aunque tú vengas con la apariencia, and though you have this image, de que eres el matrimonio perfecto, that your marriage is perfect, y en la iglesia anden, a church, Dios mío, ¿por qué que tú me metes en estos líos? ¿Por qué tú no le das tu mensaje al pastor? Why can't pastor preach this? Why it gotta be me? Y tú andes así, and you walk around church. Y
Y en la casa, but at home, cuando llegan, when they show up, lo primero que hace, the first thing he does, quítateme de ahí. Get out the way. Oye, hay gente, there are people, que quiere aparentar, who want to pretend, delante de, ay Dios mío, mira dónde me metió Dios. This is where we're headed now. Dios mío, ayúdame. Hay mujeres, there are women, que tratan al marido como basura, who treat their husband like trash. No lo quieren, they don't care for this man, pero tampoco lo dejan libre, they don't let him go either. Lo maltratan, they mistreat him, y el hombre apuesto, and the man is good looking, y lo tratan como basura, and they treat him like trash. Pero ven, then they notice, que llega una mujer bonita, there's a good looking woman who shows up, que la mujer, and the sister, esa mujer casada y ese hombre también, she's married, se puede interesar en ese hombre, she may be interested in him, o el hombre la puede mirar porque es bonita, look at her because she looks good, como yo lo trato como una basura, and because I look at him like trash, que no sirve para nada, he's useless to me, pero como soy egoísta, but because I'm selfish, y vivo de apariencia, and I live of an image, cuando yo veo el peligro venir, when I see danger coming, veo que ella se puede interesar, and en she él, may be interested in him, o él se puede interesar, or he may be looking at her, mi amor, oh honey, pero después, but afterwards, que la mujer se va, when she walks away, el hombre, this man, lo voy a poner viceversa, cuando yo digo el hombre me refiero a los dos, and it could go both, el hombre ways, contento, he's all happy now, porque él ama a su mujer, because he loves his wife, o la mujer ama a su hombre, she loves her husband, dice, y qué fue lo que le dio a esta, and what happened to this one, parece now, que me va a salir algo, I hoy think it's gonna get lucky tonight. Pero cuando la mujer ve, but when the woman sees, que se ve el peligro, that danger leaves, o el hombre ve, or the man que se ve el peligro, that the threat leaves, quítate de ahí, get out of here, bro. ¿Por qué? Why? Porque la gente, people, quiere vivir de una apariencia. They want to live off an appearance. Y tarde o temprano, sooner or later, esa apariencia, that image, no te durará toda la vida. Will not last a lifetime. ¿Por qué? You know why? Porque cada uno de nosotros, because each and every one of us, hemos sido llamados para un propósito. We're called for a purpose. Y cuando Dios le escoge con alguien, and when God has his eyes, aunque set él someone, te tenga que meter en el vientre de un pez, if he's got to put you in the belly of a fish, para cumplir el propósito en ti, to fulfill the purpose in y you, quebrantarte ahí dentro, and break you inside there, él lo va a hacer. He'll do it. Y va a terminar con la apariencia. And he will end that. Y tú vas a entender, then you'll understand, que lo importante es what matters, lo que dice Jesús de ti, is what Jesus says about, lo que le importa a Jesús, what Jesus says, es lo que a ti te tiene que importar. What matters to him is what should matter y to you. Y cuando alguien es íntegro, when somebody has integrity, cuando alguien camina en verdad, and they walk in truth, cuando alguien camina en transparencia, and they walk in transparency, oye, aún tus enemigos, even your enemies, van a testificar, will testify, de que tú eres transparente, that you're transparent, y de que tú eres íntegro. And you have integrity. Pastora, ustedes tienen que afianzar eso. You got Bible for that, Pastor? Claro. Yes. Cuando los fariseos, when the Pharisees, si podemos ir a Marcos capítulo 12 verso 14. Mark 12:14. Miren lo que le dicen los fariseos a Jesús. Pharisees speaking to Jesus. Aquellos que lo perseguían. Those that persecuted him. Aquellos que decían que él no era verdad. Who said he was a fake. Aquellos que decían que le echaban los demonios en nombre they de Belcebú. He cast out devil in the devil's le name. Le dice, viniendo a ellos, and coming to them, le dijeron, they said to Jesus, maestro, teacher, sabemos que eres hombre veraz. We know you are truthful. Y no te cuidas de nadie. And you defer to no one. O sea, Jesús, Jesus, era veraz. Was truthful. Era transparente. Transparent. Era íntegro. Had integrity. Y no le importaba lo que la gente pensara. He didn't care what people thought. Que tú comes y bebes con los pecadores. You sí. Eat and drink with sinners. Que yes. Tú comes y bebes con los ricos. You sí. Eat and drink with the rich. Yes. Que tú andas con los pobres. You sí. Walk with the poor. Yes. Y dicen, then he says, no te cuidas de nadie. You don't care for anyone. Porque no miras la apariencia de los hombres. You don't show partiality. Pero ¿quién está diciendo eso?
Who is saying this? Los fariseos. The Pharisees. Que reconocieron. Who had to recognize que Jesús that Jesus era transparente. Was transparent. Que Jesús no le importaba. He did not care. Ni vivía del qué dirán. What people would say. Jesús no le importaba. He did not care. Que lo llamaran samaritano. To be called Samaritan. Usted sabe que una de las ofensas más grandes, you know, how era decirle a alguien samaritano. Is to call one Samaritan. Hijo de fornicación. Child of fornication. Jesús no le importaba. That didn't bother Jesus. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Jesús sabía quién era. He knew who he was. Jesús sabía que había venido a esta tierra. He knew why he came to y el enfoque de Jesús and the focus of era entregarse a sí mismo, was to give himself a morir en la cruz del Calvario, to die on the cross, para a través de su muerte y resurrección death and resurrection, danos salvación y vida eterna. Give us salvation. A Jesús nadie lo iba a desenfocar. Nobody would distract Jesus. Nadie lo iba a desviar. Nobody would sway him. Porque él sabía que había venido. He knew he came. Con un propósito a esta tierra. With purpose. Y los fariseos le dicen, and they say to him, ¿por qué no mira la apariencia de los hombres? You do not look at person, sino que person. Con verdad enseñas el camino de Dios. But you treat the teach the way of God with truth. Pero miren la diablura de esta gente. Now look at the scheme and mind of these people. Que ellos están diciendo la verdad. They're saying truth. Pero a la misma vez. But at the same time, le están tendiendo una trampa. They're trying to trick Jesus into something. Y le dice, ¿es ilícito dar el tributo al César? They ask, is it lawful to pay taxes o to no Caesar? Daremos, or o not? No daremos. Should we pay or not pay? Pero lo que me llama la atención, so what sparks my attention, es que ellos reconocen, they recognize, que Jesús no le importa lo que ellos piensen. Jesus isn't fazed by what que Jesús iba a seguir adelante. That Jesus would keep doing. Aún la trampa que ellos le quisieran poner. No matter how they try to scheme. Cuando tú eres verdadero. When you are truthful. Cuando tú no vives de apariencia. And don't live of an appearance. Cuando tú eres transparente. And you're transparent. El enemigo no te podrá envolver. The enemy will not catch you. Porque tú no vas a hacer lo que no eres. You will not do what you're porque not. Donde quiera que llegues. Where you show up. Dirá, yo soy así. You said this is yo me. Soy genuino. I'm genuine. No soy perfecto. I'm perfect. Pero perfect. Estoy en construcción. I'm under construction. Porque Dios me está formando. God is shaping y toda buena obra. Every good work que Dios comienza. God begins, la termina. He finishes y la perfecciona. And perfects it. El mismo Pedro. Peter himself. Es confrontado por Pablo. Is confronted by Paul. ¿Por qué? Why? Porque Pedro. Because Peter. Quería estar bueno, bien con los dos bandos. Wanted to please everybody. Con los circuncidados. With the circumcised. Y con los de no la circuncisión. And the uncircumcised. Cuando él venía. So when he would show up, comía con los no circuncidados. He ate with the uncircumcised. Pero dice la Biblia que cuando llegaba la gente de Jacob, but when the people of Jacob showed up, él se retraía. He would draw away from them. Yo me imagino que se limpiaba la boca. Start cleaning his mouth. Para que no vieran que él estaba comiendo. So they didn't want to see he was eating. Pero Pablo dice, lo resistí cara a cara. And Paul says, I confronted him. Porque face to cayó face. En la hipocresía. He fell into hypocrisy. Y aún Bernabé fue arrastrado por eso. Even Barnabas was affected by. Porque la gente que quiere vivir de apariencia. When you want to live up an appearance, yo quiero decirte que la apariencia te llevará a la hipocresía. Leads to hypocrisy. Porque el paso de la apariencia the es vivir una vida de hipocresía. Is the life of hypocrisy. Querer mostrarle a la gente lo que tú no eres. To show people what you're not. Tú sabes que no puedes pagar ese vehículo. You know you can't afford that car. Pero tú quieres demostrarle a la gente que tú también puedes. But you want to show people that you're able to. Pero los tiempos de Dios son perfectos. But God's timing is perfect. Si Dios le dio un carro bueno a tu amiga, espera if tu God tiempo. God gave your friend a good ride, then wait your turn. Porque más vergüenza es. It's worse. Que el banco te lo lleve. To have it repossessed. Y cuando tú salgas no lo encuentres. And then you walk out o lo encuentres con un candado puesto. Or has a lock on the wheel. Yo creo que eso es una es más vergüenza. I think that's a bigger shame. Que querer vivir de apariencia. That trying to live que porque mi amiga tiene una casa grande. Well, my friend has a big house. Yo tengo que tener una casa grande. I gotta have a big house. Y tú la puedes pagar. But can you afford it?
Si nosotros entendiéramos, if we would understand, que Dios nos lleva de etapa en etapa, we go from stage to stage. Ayer Aideli me hizo recordar. Aideli reminded me yesterday. En la emisora cuando nosotros vivíamos en el apartamentito. When we used to live in an apartment. Que llovía afuera y acampaba dentro. It was raining outside and pouring inside. Pero yo nunca me quejé. I never complained. Y me enfermé ahí porque era alérgica al moho, a todo. I got sick as well because of mold and so many other things. Pero yo pensaba, si Dios me tiene acá, I said, if God has me here, es porque algo Dios está haciendo. There's something God is es porque doing. Algo Dios está trabajando. Surely God is working. ¿A dónde Dios me moverá? Where will he move me y to? No me desesperé nunca. I didn't, never got desperate. Ya cuando mis pulmones no aguantaban, when my lungs couldn't handle comenzamos it, a buscar para mudarnos. We begin to look where to move to. Comenzamos a buscar. We begin to look para rentar. A place to rent. Y Dios no quería que rentáramos. But God didn't want us nos to movió rent. A nuestra propia casa. He gave us our own home. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? What am I trying to say? Pero tú no te puedes desesperar. You can't get desperate. Y por vivir de una apariencia, to keep up a facade, dañar lo que Dios está haciendo. And damage what God is doing. A mis hijos, my children, le dijeron el Lando vendió la casa. Landlord told them I sold the y le dieron un par de días para que salieran. Days to get out. Y ellos estaban preocupados. They were worried. Muchas veces lloraron. Cried many times. Estaban preocupados porque son padres de niños pequeños. They had little kids at the y el pastor time. Le dijo, de ahí ustedes pastor van a salir para su propia you're casa. Get into your own house. Hoy ellos son dueños today, de su propia they casa. Own their own house. Pero en cuántos apartamentos feos pasaron. Cuántos procesos feos pasaron. Cuánta incomodidad fea pasaron. They went through. Y quiero decirte, I want to say to you, que como toda mujer, Aideli quería una casa de una familia. Like Aideli wanted her home, y el pastor le dijo, home. No van a comprar una said, casa de una you're familia. Not buy a single home. Ustedes van a comprar una casa de tres familias. You'll buy a three de family dos home, familias. Or two family home. Porque esa le dará la de una familia. That will lead you to a single porque family. Si compran la de una familia, if you buy the single family, no van a poder mantenerla. You won't be able to keep it up. Y se llevaron del consejo. They listened to the advice. Pero la gente que quiere vivir de apariencia, people who want to live up muchas veces toma decisiones incorrectas. They make wrong choices. Porque es más importante el qué dirán. It matters not what others que lo que ellos pueden asumir o lo que ellos pueden hacer. Than what they're able lo to que handle, ellos pueden costear. What they can cover. El otro día, just the other day, el pastor me dijo, pastor said, yo tengo un carro en Santo Domingo. I have a car in Dominican Republic. Que lo heredé de mi hermano. I inherited from my brother. Lo heredé en el 98. Back in 1998. Era del año. It was a brand new car. Cuente, ¿cuántos años tiene? How many years ago was that? Y yo le puse la doñota. I gave the nickname. El pastor habló un día aquí de eso. Y el pastor y la gente me ofrece comprármela donde people quiera que voy. People are always trying to buy it off of me. Y el pastor me dice, mi amor, pastor says, babe, te voy a comprar un vehículo I'm nuevo. Buy you a brand new car. Y yo le digo, no, déjame con I mi said, doñota. No, let me keep my old car. Porque a mí no me importa lo que la gente piense. I don't care what people think. Un día fuimos a la iglesia de Yesenia Ten dos veces. One day we visited Yesenia Ten's yo fui church. A predicar un día y Giovanni también. One day I preached, pastor preached another. Y yo llegué en mi doñota. I showed up in my old car. Y la gente me estaba esperando tal vez en otro vehículo. People may have been expecting a brand new car. Soy yo la pastora. I'm the pastor. Somos aquí los pastores. Here we're the pastors. ¿Por qué? You know why? Porque a mí no me importa lo que la gente piense. I don't care what people yo think. Yo me siento cómoda en mi doñota. I feel comfortable in my old car. Y mi esposo me dice muchas veces, the husband says to me, mi amor, te voy a comprar un vehículo nuevo. I'm going to buy you a new car. Y yo car. Le digo, déjame en I mi said, doñota. Let me keep my porque old car. Cuando voy a los lugares nadie me hace caso. When I go to places, nobody looks at me. Me siento cómoda en mi doñota. I feel comfortable in that old ni los car. Ladrones me miran porque not estoy en mi doñota. The thieves look at my car. It's all old. Y yo no la cambio por una del año. I won't exchange it for a brand new one either. Pero si uno vive de la apariencia. But if you was to live off appearances. Los pastores Giovanni y Sondi. Pastors aquellos of que hablan. Those who speak. De todo lo que Dios prospera of y bendice. How God prospers. Aquellos que enseñan a la iglesia. Those who teach the church. Y miren el carro que anda. And look at what they drive. A mí no me importa eso. It doesn't matter to me. Mi carrito aquí. My car here. 2010. 2010. Y lo amo con locura. I love it like it's the greatest thing. ¿Por qué? You know why? Porque no me importa la apariencia. The appearance doesn't matter. A mí lo que me importa es algo que yo me sienta cómodo. I just care to have something I'm comfortable with. Que yo me sienta bien. And I feel good in. Y mi esposo por honrarme. My husband. Un día me regaló un Renan Robin. He got me a y se daña de yo no usarla.
Porque en el que yo ando es mi carrito de 2010 que me lo regalaron mi mujer esa espada. And I still don't use it as often. I'd rather drive my car that the women in this house gifted. Y mi esposo. But my husband. Y me siento cómoda. I feel comfortable. Pero a mí no me importa, miren lo que anda la pastora. See, I don't care what you think of what I drive. Si usted me ve en el mall, usted ni cree que soy yo. If you see me in the mall, you wouldn't even know it's me. Yo me pongo un pantaloncito, I put on some sweatpants, una camiseta de la librería, a t-shirt from here, y una gorrita, and a hat. Y creo que la gente ni me va a conocer. I think people won't even recognize pero cuando me. Hablo, la gente me conoce. But when they speak, y yo digo, pero ni con la bendita gorra. And I have this hat. ¿Sabe with por me. Qué? You know why? Porque me gusta ser libre. I love to be free. Porque no puedo andar el día entero por ahí para que la gente vea I que. I can't be living all day for people to see me. Yo vivo para Jesús. I live for Jesus. Si me tengo, mire, usted me encuentra con cross. If you see me with ¿qué es lo que amo andar con cross? I yo no sé para qué estas mujeres me enseñaron a andar con cross. I don't know why they showed me to walk with cross. A veces quiero viajar con cross. I want to travel with cross. A veces viajo con cross. Sometimes I travel with cross. Y tengo una cosa porque entonces el esposo mío es pimpín lindo. And my husband wants to be all dressed up. Y la culera mía dice quítate. And my armor bearer. Y a veces cuando vamos viajando yo paré con la maletera de ellos dos. I look like I'm carrying their luggage. Pero yo sé lo que hizo Dios conmigo. I know what God did in me. Porque antes para mí lo más importante see, for me before, era la apariencia. My appearance mattered el most. ¿Qué dirán? What will people think? Lo que la gente pensara. What will they say? Pero cuando conocí el amor de Jesús, when I encountered God's Jesús love, se convirtió en el centro de mi vida. He became the center of my solamente life. Me interesa I just interested now ser aprobada por el cielo. To be approved by solamente heaven. Me interesa I only care lo que Él dice de mí. Solamente me, me importa. Care. Delante de él no tengo careta. No delante de él him. Soy como David. I'm like David. Que reconoce I recognize que sin su Santo Espíritu without your spirit, no puede vivir. I cannot live. Yo puedo vivir I cannot sin live cosas materiales. Without material things. A veces le digo no me importa que se vayan todos. I don't care if they all leave. Pero que tú nunca me dejes. But you don't never leave porque me. El día que no lo tenga the day I don't have no him, quiero vivir I don't wanna live. Porque cuando no lo tenía él but I didn't have him. Tenía todo y estaba muerta I had everything and I was dead. Pero ahora lo but tengo a now él I got him. Y que aunque me ha bendecido mucho but he's blessed me. Las cosas materiales para mí no tienen valor the material things don't matter as el título no tiene valor. The title has no value. La honra de la gente no tiene valor. The honor has no value. Si me reciben o no me reciben no if tiene valor. If you accept me or not, don't matter. Si soy aceptada o no aceptada if no I'm tiene welcome valor. Or not, it don't matter. Porque lo que me importa what matters to me es lo que dice el cielo de mí. Heaven says lo que me importa what matters es agradar a mi Jesús. To please Jesus. No me importa el que me juzgue. No matter how they no judge me importa el que crea que no, no he cambiado. What they think no about me importa el que crea que soy la mujer believe de antes. That I'm an old woman. No me importa el que crea I don't care what you think. Que soy una mujer ficticia. Well, I'm a fictitious. No me importa don't matter. El que me diga rata. Call me a rat. No me importa el que me diga ladrona. Call me a thief. No me importa el que me diga Jezabel. Call me Jezebel if you no me importa to. Nada. I care nothing porque about cuando that. Tú por odio. When you out of hatred, cuando tú por envidia. I'm out of envy, por un corazón dañado. A messed up heart, me juzga por lo que tú tienes. Judge me for who you el are. Cielo me dice que me ama. Heaven says I love el me. Cielo me dice que me protege. Heaven says they protect el cielo me dice que hay ángeles. Heaven says there are angels. El cielo me dice que me tiene sostenida and de la mano. Sustains by the hand. El cielo me dice que no me abandona. Heaven says it won't leave y que nunca me abandonará. It'll never leave me. Porque la apariencia the appearance ya no me importa. Doesn't matter. Lo que me importa what matters es tenerlo a Él en mi vida. Have him in my life. Lo que me importa what matters es su respaldo en mi vida. That he backs me up. Lo que me importa what matters es que aunque muchas veces that often estoy débil, I'm weak. Aunque muchas veces often me hieren, they wound me. Tengo dolor en mi corazón. With my heart, yo sé a dónde ir. I know where to es go. Que lo que me importa what matters es no tener careta. It's to not have a es saber facade. Saber y decirle, it's to say, Señor, estoy aquí. I'm here, God. Me hirieron. They hurt me. Me marcaron. They
marked me. Me juzgaron. They judged me. Me golpearon. They beat on me. Soy humana. I'm human. Pero reconozco. I recognize. Que sin ti. Without you. No podré sanar. I will not heal. Que sin ti. Without you. No podré caminar. I won't walk. Señor, reconozco. I recognize. Que aunque muchas veces. That often. Mi cuerpo no me responde. My body is weak. Que aunque muchas veces. That often. El diablo me zarandea. The enemy messes with me. Yo sé. I know. Que lo que tú has dicho de mí. What you said about me. Cumplimiento. The fulfillment. Y tú no eres hombre para mentir. Man to lie. Señor, Lord, yo sé I know quién soy delante I know de ti. Who I am in you. No soy perfecto. I'm not perfect. No soy perfecto. I'm not perfect. No soy perfecto. I'm not perfect. Pero te amo. But I love you. No soy perfecta. I'm not perfect. Pero estoy decidida. But I'm decided a que tú me cambies. To be changed no by soy you. Perfecta. I'm not perfect. Pero permito but I allow you la transformación. I need transformation. No soy perfecta. I'm not perfect. Pero permito but I allow que me podes that you para ir en ti. Dar fruto. Bear fruit. Fruto de amor. Fruits of love. Fruto de paciencia. Of patience. El perdón. Forgiveness. Sea mi estilo de vida. Let me a lifestyle. El poder mirar a la gente. To say the people que me ha hecho daño. Who hurt me. Que me ha lastimado. Who wounded me. Que me ha herido. Who hurt mirarlo me. A la cara. Look at me. Y sin hipocresía. And without hypocrisy. Poder decir que le amo. Say I love them. Poder decir que le perdono. Say that I forgive y cuando them. Yo perdono. When I forgive, porque Él me ayuda a perdonar. He helps me. Cuando yo perdono, yo borro. I forgive and I forget. No me vuelvo a acordar. I never remember. No lo vuelvo a mencionar. I won't bring it up again. Porque si Él me ayuda a perdonar, if He helps me to forgive, el perdón tiene que ser genuino. It must be genuine. Yo no puedo vivir de un perdón I de apariencia. Que digo que perdono y guardo para el día que me convenga sacarlo. Cuando Dios God me perdonó, forgave me. No lo guardó. He didn't bring it up. Y digo, he didn't te say, lo voy a tener aquí guardado. I'm gonna save this for a bad day. Para el día so when que tú te portes mal, you misbehave, yo sacártelo en cara. I could throw it in your face again. Mi Dios, my God, no es así. Does not work. Y si Dios no es así, and if God don't move that yo way, no puedo hacer lo que Dios no hace. I cannot do what He does not si do. Dios me perdona, if He forgave me, y echa todos mis pecados sins, al fondo de la mar sea, y lo olvida it, y me limpia como con un hisopo like entonces ¿por qué why yo no soy capaz de perdonar al que me hace daño? ¿Acaso soy yo más grande que am Dios? Y la gente que guarda falta de perdón nunca podrá ser transformado porque la falta de perdón es una puerta que le da autoridad al enemigo para irrumpir en tu vida y destruir todo lo que te pertenece. Yo quiero decirte, iglesia, que es tiempo de romper y derribar la apariencia. Si hasta hoy until this day, has vivido una vida de apariencia, you live based off a facade, queriendo ser lo que no trying eres, to be what you're not, queriendo parecerte a alguien, pretend like you look like someone que tú else, no eres, who you're not, queriendo agradar a alguien, trying to please someone, aún en costa, even at the cost, de tu propia dignidad, of your own dignity. Es tiempo. It's time. De decir, were you gonna say? Tú me amas. You love me. Me tienes que amar como soy. As it's gotta be for who no I am. No soy perfecto. I ain't perfect. Pero Dios no está buscando gente but perfecta. God isn't looking for perfect. Dios vino anyways a morir por pecadores. He died for sinners. Él no vino a morir por sano. He didn't come for the healthy. Los enfermos it's the sick son los que van al médico. Who go to doctors. El sano no necesita ir healthy al médico. People don't need a doctor. Y nosotros todos and all of tenemos us un doctor por excelencia. We have a doctor of choice, que es Jesucristo. Jesus Christ. Yo no quiero ser como Saúl. I don't want to be like Saul. Hay una diferencia tan grande. Venga aquí enfrente. There's such a big difference. Come entre to the Saúl altar y David. Between Saul and David. Los pecados de David. The sins of David fueron más grandes que los de Saúl. Were greater than Saul's. Los pecados de David. David's sins fueron más grandes que los de Saúl. Were greater than what Saul did. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? But here's the difference. Que a pesar de que Saúl desobedeció a Dios, though Saul disobeyed God, él lo podía perdonar. He could have been forgiven. Pero Saúl, but Saul, su corazón, his heart estaba lleno de apariencia, was full of an appearance. Del qué dirán. What are they going to say? Y cuando Samuel viene y lo confronta, and because Samuel confronts him,
Y él le dice, hice todo lo que Dios says, me dijo. I did everything God said, Samuel. Exterminé a Amalek. I ended Amalek. Pero aún el profeta Samuel hablando. And even while Samuel spoke, él le dice, ¿cuál es el bravido? He said, what's this noise I hear? De esas ovejas que yo escucho. Of the sheep and the goats. A veces tú te podrás disfrazar. You could dress up. Y querrás vivir de apariencia. Want to live off of the parents. Pero el bravido. But the de los pecados ocultos, the sound of de los sentimientos sins, ocultos, feelings, de las cosas que tú quieres cubrir por apariencia, up, te van a descubrir, will expose you. Porque las ovejas, sheep, en el mismo momento at the very moment que Samuel puso el pie, where Samuel stepped, ellas comenzaron, y a veces. Sometimes, nosotros queremos ocultar cosas, we try to hide things, pero cuando estamos en la oración, but in prayer, las cosas que queremos ocultar, the things we want to hide, van a comenzar a hacer. I'm going to begin to make noise. Señor, bendíceme. God, bless me. Wow. Señor, prospérame. God, prosper me. Señor. Lord. Mira las cosas que la gente me hace. Look at what people do to me. Porque cuando el profeta llega, when the prophet shows up, que Dios lo envía, God sends him, y le dice, and he says, me arrepentí de haber puesto a Saúl. I regret that I placed Saul. Y él va a Saúl y él va a confrontarlo. He was going to confront him. Y Samuel le dice, ¿cuál es el bravido este? Samuel says, what's this noise? Y él dice, es que el pueblo. He says, well, the people. Él no dijo yo. He didn't take a responsibility. Él dijo, es que el pueblo. He said, the people. Escogió they chose de lo mejor del ganado, the best of the herd, de Amalek. Of Amalek. Pero Dios te está diciendo, but God is saying to you, extermina Amalek. End Amalek. Extermínalo por completo. Destroy them completely. Él no le dijo, deja las ovejas. He didn't say, spare some animals, deja el rey vivo. Or let the king él live. Le dijo, extermina Amalek. Porque Amalek era enemigo perpetuo de Dios Amalek was, y de Israel. Enemy. Y dice, and then he says, el pueblo, the people, dejó vivo lo mejor, they spared the best animals, del ganado, from the cattle. Pero oiga lo que vive la gente de apariencia, but when you have an appearance, para hacerle sacrificio a Jehová. So they said it was all because they wanted to make a sacrifice to the Lord. A Dios no le importa esos sacrificios, God doesn't care about that sacrifice, de apariencia, based on appearance. ¿Por qué? You know why? Porque la palabra nos dice, the word says, de labios, from your lips, este pueblo me honra, you praise me, pero su corazón, but your heart, está lejos de mí, is far from me. A Dios lo que le interesa, what God looks for, es nuestro corazón, is our heart. Y este rey, and this king, dice, dejé, he says, lo mejor, I saved the best. Y cuando el profeta Samuel le dice, and when Samuel the prophet has desobedecido says, a Dios. You have disobeyed God. ¿Acaso se complace is Jehová the Lord pleased sacrificio in burnt offerings que en que le obedezca? More than in obedience. Y cuando el profeta sale, and as the prophet is leaving, que no lo quiere escuchar, he doesn't want to be, he doesn't spend any Saul more time. Se hace Saul grabs del manto, a piece of the mantle del profeta, of the prophet. Y lo rasga. And he rips a piece of his coat. Y le dice, and así Samuel mismo, says, thus says the Lord, tu reino, your kingdom ha sido rasgado, has been ripped. Porque Dios, because God, yo hablando, well, I'm, this is me, ha escogido un rey, has chosen a king que no vive de apariencia, who doesn't live based on image and appearance. Ha escogido uno, he chose one mejor que tú, better than you. Ha escogido uno, he chose one que no vive de apariencia, who don't depend on an appearance, a facade. ¿Y sabe lo que le dice ese bárbaro? You know what the king says, a savage. O sea, te están diciendo que el reino fue rasgado. They just told you, you que se lost te fue kingdom, quitado. And that you lost que Jehová everything, no se arrepentirá. That God regrets you. Y que escogió otro como un rey mejor que tú. Somebody better than you to be king. Y el bárbaro le dice, and this dude only says, no te vayas. Yo, Samuel, don't leave. Ven. Just stay here for a minute. Mira la barbaridad. Look at where his mañana heart was. Lo voy a leer.
Ven para que me honres. So you can stay, so you can honor me. Delante de los ancianos. In front of the elders of Israel. Y del pueblo. And the people. Porque qué era lo que a Saúl le importaba? What was Saul concerned about? La gente. People. El pueblo. The crowd, the nation. No, Dios. But never what God thought. Porque cuando él no era nadie. See, when Saul was nobody, comenzó haciendo las cosas bien. He started all right. Pero cuando se vio posicionado, and now that he got a big position, ya nada más quería oír los aplausos. He just wanted people to celebrate y lo hurra de la gente. And how people were shouting y lo for viva him. El rey. Woo, long live the king. Y se olvidó he forgot del que lo había the coronado. One who had crowned him. Y ya no le importaba lo que el Señor pensaba. And it no longer didn't matter what God thought about him. Si no, dame un manto de lo de cubrir la gente. Except, si no, he was more concerned. Dame uno cualquiera rápido. Que se puso el manto de apariencia. He put on this mantle of an image. Sabía que estaba mal. He knew he wasn't right. Que había desobedecido a Dios. He knew he disobeyed God. No le interesaba ya obedecer a Dios. He didn't care to obey God anymore. No le interesaba cumplir. He wasn't trying to fulfill lo que Dios le pidiera. What God asked of him. Lo que él quería tener la apariencia. He just wanted the image. De que era un rey grande. That he was a great king. Y aún el profeta, even the prophet, el mismo que lo ungió, the very one who anointed him, le dice, hoy tu reino says, fue rasgado. Your kingdom has been ripped from se you. Te fue quitado. It's been taken away. El barbarazo, the savage brother, en vez de caer de rodillas, instead of dropping to y arrepentirse, and repenting, le dice, he says, ven honrame, yo, come honor me, delante de los ancianos, in front of the elders, y delante del pueblo, and the people. Y hagamos sacrificio. And let's do an offering. Oiga lo que dice. Look, a Jehová. To the, tu Dios. To the Lord your God. O sea que ya. So in his heart, él no le importaba a Dios. He didn't care about God. Ya él no le decía ni siquiera a Jehová mi Dios. He wasn't the Lord o a Jehová God, nuestro Dios. The Lord our God. Sino que le llegó a decir he a Jehová tu Lord Dios. Your God. Porque el gigante de la apariencia though he was big in appearance, era lo que vivía en Saúl. That's what lived in Saul's heart. Pero cuando David, now, when David fue confrontado is confronted por el pecado by his sin, de haber mandado a matar a Urias, when he had Uriah killed, assassin, David se arrepiente. He repents. Y lo que David le importa. And what David was concerned with. No es la gente. It's not people. David no le importa lo que piensa la gente. David don't care what people think. No le importa Betsabé. They don't care about Bathsheba. No le importa el reino. He doesn't care about the kingdom. David solamente le dice. David simply says. No aparte de mí. Do not take away from me. Tu santo. Spirit. Your Holy Spirit. ¿Y por qué? Why? David. The David. Se preocupó. Becomes so concerned. Por el Santo Espíritu for de the Dios. Holy Spirit of God. Si usted lee el Salmo 51. You read through Psalm 51 completo, the whole passage es un salmo de arrepentimiento. It's a psalm of repentance y donde David reconoce David recognizes que había maldad en su corazón, there was evil in his heart y que maldad lo había concedido that he was su madre, shaped in sin by his y que habían cosas ocultas en él. Things were hidden in his heart. Pero dice crea en mí, he says create in me, oh Dios, oh God, un corazón limpio, a clean heart. Porque para tú mandar a matar uno de tus súbditos, when you have a, your own servant killed,
uno de tus leales, somebody who was loyal to you, de tus comandantes, one of your big leaders, tu corazón se tuvo que haber desviado. Your heart had to go rogue at some pero por eso él reconoce. And then he recognized me. Y dice, crea en mí. Create God. Oh Dios. Oh God. Un corazón limpio. A clean heart for me. Y renueva un espíritu recto. Renew a steadfast spirit. Dentro de mí. Within me. Y no me eches delante de ti. Do not banish me from your presence. Ni me quite tu santo espíritu. Or take your Holy Spirit from me. Y lo vamos a dejar ahí para mañana. We'll pause here. Pero ¿por qué un espíritu recto? Why a righteous spirit? Porque si hemos hecho cosas malas, if we've done y hemos fallado, and we've sinned, y lo reconocemos delante de Dios, we recognize it before God, y no nos importa lo que la gente piense, and we don't care what people think, Dios no va a restituir, God will make restitution, Dios no va a cambiar, God will change us, cuando Dios perdona, and when he forgives, es borrón y cuenta nueva, he wipes the slate clean. Pero lo que David le preocupaba, David was worried, era no sentir la presencia de Dios, not feel God's presence, porque la gente se le va a Dios, people, God leaves. Porque usted lo ve ahí sentado en esa silla y parecen momias, y parecen maniquí, porque están vacíos, porque pecaron y por la apariencia no confesaron, porque fallaron y no se arrepintieron, y el espíritu se le fue, y hoy está vacío, y para poderte volver a llenar necesitas arrepentirte, necesitas pedirle perdón a Dios para que regrese la sensibilidad. Los gigantes que atacan nuestras vidas that go after our lives, no se van con la piedra de apariencia. They don't go with appearances. Tú nunca derribarás, you'll never knock down, a un gigante que ataca tu vida, a giant coming against you, con una piedra de apariencia, with a fake stone. David derribó a Goliat, knocked down Goliath, con la piedra de la confianza en Dios, with a stone built on confidence in God. Porque aunque él era pequeño, though he was small, él sabía que un Dios grande estaba con él. That a big God was with him. No hay cosas grandes o pequeñas, there are no big or small things, que Dios no pueda vencer, that God cannot overcome, cuando nosotros, when we se le entregamos a él, surrender to him, cuando nos despojamos, when we strip ourselves, de toda apariencia, from just the appearance, porque the image, la apariencia, see, that image, nos lleva a la hipocresía, leads to hypocrisy, nos lleva al orgullo, leads to pride, nos lleva a hablar, leads us to speak, y accionar, and act, y a querer aparentar, and try to pretend, lo que no somos, something we're not. Todo está bien. It's all good. Pero tú sabes que todo está mal. But you know everything is not all good. Todo está bien. It's all good. Pero tu casa se está destruyendo. But your house is falling apart. Todo está bien. It's all good. Pero te estás destruyendo tú and por dentro. You're self-destroying on the inside. Todo está bien. It's all good. Pero cada día te mueres más por dentro. Every day you die on the inside. Todo está bien. It's all good. Pero cada día, every day, la muerte espiritual, spiritual death, el desánimo, discouragement, la frialdad espiritual, spiritual coldness, te llena, fills you, porque la apariencia, because that appearance, te ha arropado, has embraced you, y te importa más, you care more, que la gente crea que todo está bien, people think that everything is good with you, que buscar ayuda, that you actually ask him for help. El Señor me decía algo hoy, God said today, y me decía cuando Jesús, when Jesus, iba con la cruz, was carrying his cross, que era una cruz muy pesada, a very heavy cross, no porque era de madera, not because it was, sino era porque cargaba todos los pecados, see, de la humanidad, he carried the sins of humanity as well, that y was Jesús, the weight. Jesus, herido, wounded, lastimado, bruised, desangrado, bleeding out, no podía con ella, couldn't handle it, y buscaron, and they found someone, a José de Cirene, a man from Cyrene, y le dijeron, ven, ayúdalo a cargar la cruz, come help Jesus carry his cross, y eso me quebrantó en mi casa, that moved me at home, y él me dijo, hija, he said, daughter,
Si Jesús, if Jesus, hubiese estado pendiente de la apariencia, was worried about his appearance, dice, yo soy el Hijo de Dios. I am the child of God. Y esa cruz me toca a mí that cargarla. Is my cross to carry. Pero Jesús no se opuso. But Jesus did not oppose. No abrió la boca. He did not open his mouth. Para que le ayudaran. To refuse help. Si Jesús, if Jesus, siendo Jesús, being Jesus, 100% hombre, 100% man, y 100% Dios, 100% God, necesitó ayuda para cargar la cruz. He needed help to carry the cross. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? Para querer aparentar y cargar algo que no pesa mucho. And carry something too heavy to carry. ¿Quiénes somos nosotros? Who do we think we are? Para tú querer cargar algo. To try to carry something. Que tú no puedes cargar. That you can't handle on your own. Porque te pesa mucho. It's too heavy. Porque esperar el día de una ira. Why wait for a bad day? Para hablar las cosas que te consumen. To speak about what las heridas viejas. The old los rencores que tienes a tu esposo o tu esposa. Against your husband or wife. ¿Por qué esperar? Why would you wait? Las heridas que tienes hacia tu pastor. When you feel hurt with your pastor. Que te has confundido y te has herido y el enemigo te ha hecho película. The enemy has messed with your mind. ¿Por qué esperar un día de una ira o de un enojo? A day of anger. Para estallar y lanzar veneno. To blow up and speak poison. Y palabras ofensivas. Offensive words. Cuando nosotros podemos reconocer. When we can instead recognize. Y decir, Señor, es mucho. Say, Lord, it's too much. Me pesa, no puedo. I can't handle pero this. Yo sé que tú puedes. But I know you can. Yo sé que tú puedes sanarme. I know you can heal yo sé me. Que tú puedes liberarme. I know you can set me yo free. Sé que tú puedes quitarme esta you carga. Can take this burden. Porque tú prometiste que mi carga sería ligera. My burden will be yo light. No puedo con esta carga. I can't take this. Me pesa mucho. It's too heavy. Yo recuerdo I remember que yo a mi principio at the beginning me fui a mi habitación y le dije, Señor, esto es mucho. Libérame, sáname, porque yo no puedo. El diablo me quiere llevar al suicidio, pero tú eres un Dios que liberta. Tú eres un Dios que sana. Vence todo lo que hay en mí, la rabia, rage, el enojo, anger, la falta de perdón, unforgiveness, la culpabilidad, guilt, vénceme con tu amor. Overcome me with your love. Y él lo hizo. He did it. Cuando lo rendí. When I surrendered. Porque delante de él. You see, before him. No puede ver apariencia. It can't be no appearance. Porque sabes qué. You know what? Dicen en mi país. There's a saying. Que hasta la belleza cansa. Even beauty grows old. Levanta tu mano al cielo. You lift your hands to heaven. Y diga conmigo, Señor. Say, Lord. Yo no quiero vivir más de apariencia. I don't want to keep up this image anymore. Yo quiero derribar. I want to tear this down. El gigante de la apariencia. The giant of appearance. Lo que no me permite ser yo. What doesn't allow me to be me. Lo que no me permite avanzar. What keeps me delayed. Lo que no me permite expresar. What doesn't let me express. Lo que hay dentro de mí. What's in my heart. Yo no quiero. Do not want vivir to live una vida ficticia, a fictitious life, una vida falsa, a fake life. Yo quiero ser yo. I want to be me. Yo no soy perfecto. I'm not perfect. Pero quiero ser transparente. I want to be transparent. Quiero ser. I want to be de las personas. For those que reconocen sus fallas, admit their faults, que reconocen que necesitan ayuda, who can own that they need help. Yo quiero. I desire ser sano, to be healed, y ser una persona, to be someone que solamente le importe, who cares only lo que pienses tú, what you may think. Vamos a adorar. Gracias, Señor.